Bendiciones, amados hermanos. Bendiciones a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Que hacemos posible, gracias al Señor que nos ha dado la vida, la salud, los recursos, y que podemos a través de este medio conectarnos con todos ustedes, mis amados. Sean todos bienvenidos a esta transmisión, a esta cita de carácter divino. Siempre, amado hermano, hago este énfasis porque no es cualquier reunión, no es cualquier programación. Esta programación tiene una frecuencia mucho más allá de donde el satélite que le da la vuelta al globo terráqueo, amados, hace todos los días. Esta transmisión va mucho más allá de los cielos, del que está sentado en el trono, sea la gloria y sea la honra. Allá donde nuestro amado Señor tiene su trono, allá, amado hermano, en los cielos de los cielos, bendito Dios, de allá viene esta palabra, de allá viene esta ministración que a través de su Espíritu Santo el Señor ha programado para este día, para que todos podamos estar en esa sintonía, en esa comunión, donde la revelación de su Santo Espíritu, amado hermano, ha comenzado a ministrar desde antes de llegar a este lugar. Amados, ya había esa predisposición de los que estaríamos aquí, y tan pronto entramos por esas puertas, comenzamos a adorarle y a bendecirle, para que hoy que demos inicio, amado hermano, podamos tener la comunión, el recogimiento del alma, de nuestro espíritu, de nuestros pensamientos, en esa finalidad, amados hermanos, y frecuencia celestial. Por eso es importante coger todo lo que tengamos que hacer con la debida seriedad. Las cosas de Dios nunca deben de cogerse a la ligera, ni mucho menos improvisar, amados, no. Debe de tomarse el tiempo, porque Dios es Dios serio y amerita que cada uno de nosotros tomemos el tiempo necesario para poder ponernos en comunión con Él. Y la comunión con Él requiere tiempo, requiere adoración, alabanza, comunión para poder sentir, amados hermanos, esas corrientes de agua viva donde el Espíritu Santo desate en la vida del creyente, del pueblo de Dios, que ha podido presentarse con anticipación en su presencia. Y especialmente los que programamos, tenemos una gran responsabilidad para con nosotros mismos y primeramente para con el Señor. Las cosas del Señor son así, requiere de comunión, requiere de una preparación para poder entrar en su presencia y para que Él ministre a nuestro espíritu, para que esté listo para poder dar lo que Dios tiene que dar, pero con la gracia, con la unción y el denuedo que se necesita, amado hermano, para que pueda surtir el efecto en todos aquellos que hoy nos están viendo a través de este medio. Amados hermanos, sean todos bendecidos más, sean todos, hermanos, bienvenidos a este servicio de hoy domingo 3, mayo 3, fíjese usted cómo el tiempo está caminando y la situación que estamos enfrentando todavía, amado hermano, dentro de la crisis del coronavirus o del COVID-19 que le llaman, pero siempre hay un remanente, hay un grupo que nos hemos preparado para poder, amados, darle al pueblo de Dios una palabra, para poder hablar con ese amigo que todavía está reticente, que todavía está dudoso de si da o no da ese paso final. A usted, amigo, a usted que le han invitado, a usted en el cual comparte esta enseñanza, sea usted, amado amigo, bienvenido.
Dios tiene una palabra para todos nosotros en esta hora. Queremos iniciar siempre orando y dándole gloria al Señor, Padre, amado Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo eterno, nosotros levantamos nuestra voz al cielo, de donde viene nuestro auxilio, nuestro socorro, de donde viene, Señor, nuestra ayuda, Dios amado. Señor, sin ti no somos nada, mi Dios. Jamás, jamás podemos pretender, mi Dios, vivir esta vida, Señor, sin tu presencia, sin tu ayuda, sin tu espíritu. Señor, Dios mío amado, ayúdanos siempre, mi Dios, a poder permanecer en ti y tu palabra en nosotros, Señor, porque separados de ti, Padre Santo, nada podemos hacer. Según tu palabra nos enseña en San Juan 15, mi Dios, permite, mi Dios, que esta palabra sea de edificación, sea, Dios mío, de fortaleza, sea, Dios mío, de enseñanza, de exhortación, sea, Dios mío, la luz que alumbre, Señor, esas áreas donde todavía no se ha permitido que tu palabra llegue, Señor, en algunas personas que siendo reacias a tu palabra, Señor, rehúsan aceptar, mi Dios, que la inspiración de tu Espíritu es el que está tocando los corazones, el que está insistiendo para que haya un arrepentimiento, para que haya, Dios mío, una conversión 100% genuina, mi Dios, hacia ti, donde nuestros caminos, Señor Dios mío, Padre Santo, sean todos dirigidos hacia la senda estrecha, mi Dios amado, que es la que lleva hacia la salvación. Sabemos, Dios mío, que hoy también es un día domingo en el cual tú nos has regalado el tiempo para poder bendecirte y adorarte, glorificarte, darte la gloria y la honra, mi Dios. Tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es la adoración, tuyo es la alabanza, Señor amado, y por eso es que estamos aquí, no por fuerzas propias, no por medios personales, sino por los tuyos, mi Dios. Tú eres el que nos das la vida, tú eres el que la quitas, tú eres el soberano, el Señor de señores, el Rey de reyes, mi Dios, y a ti te damos en esta mañana toda gloria y toda honra, esperando que seas tu Espíritu Santo el que glorifiques al Padre y al Hijo en la vida de todos los presentes que nos están viendo, Señor, a través de este medio. Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos siempre a ti la gloria y la honra, mi Dios. Aleluya. En el libro de San Lucas, capítulo 11, a su nombre damos gloria, a su nombre damos adoración. Ahí donde usted está, puede darle gloria al Señor, ya que esto no le priva a usted que el hecho de que no esté físicamente en el templo no le puede privar jamás de esa manera de adorar a Dios tan espontáneamente. Leemos la Escritura, siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy,
y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que poderle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Quiero dejarlo allí, amados, porque tiene mucho que ver en estos principios que necesitamos recapacitar, y no únicamente leer por leer, sino practicar los principios que el Señor nos enseña. Son principios que tienen una gran importancia para la victoria de todos y cada uno de nosotros. Bendito Dios, vamos a alabar al Señor, vamos a adorarle. A su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria, aleluya. Padre Santo, Padre Eterno, gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora. A ti la adoración, a ti la alabanza. Oh, aleluya. Bendito, 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 bendito. Gloria. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale. Alza tu voz, oh gloria, y honra, alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual.
mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. Aleluya, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia. Las penas, angustias,
hermano, la de abajo, que es la pista. Perdón, seguimos adorando al Señor, seguimos alabando y bendiciendo su nombre, seguimos declarando que Él es Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Gracias, hermano Oscar. Damos al Señor siempre la adoración y la alabanza
porque dentro de todo lo que Dios está haciendo, amados hermanos, el Evangelio no puede ser callado. Y nosotros, obedeciendo las restricciones de las autoridades, estamos aquí en el templo con unos cuantos hermanos. No se puede desobedecer porque, aunque muchos quizás quisieran estar aquí, no podemos, no se debe, para no quebrantar la ley, para no meternos en un problema con la justicia, ya que hay que respetar eso también. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, y leemos siempre la palabra a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quisiéramos ponerle un título, obviamente, a la predicación de esta mañana, y es obviamente algo esencial e indispensable, y es: ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿O qué es lo que debemos de decidir? Lo que realmente queremos en la vida. Y no estoy hablando de esta vida que vivimos nosotros antes de conocer a Cristo. No, no. En la vida pasada usted y yo escogimos vivir la vida como quisimos, como lo vive el resto de la gente, haciendo lo que hicimos a nuestra manera. Y no solamente escogimos, sino que hicimos, decidimos hacer cosas, puesto que eso era lo que habíamos visto, eso era lo que veíamos a otros hacer. Y como caminábamos, obviamente, sin fe y sin la justicia de Dios, escogimos, hicimos y también deshicimos. Porque dentro de lo que escogimos, obviamente, escogimos hacer en la gran mayoría muchas cosas de las cuales algunos de nosotros hasta el presente arrastramos, obviamente, cosas de las cuales, pues si pudiésemos haber tenido la oportunidad de haber conocido a Cristo en aquel entonces, no hubiésemos escogido hacerlas. Pero como no conocíamos al Señor y caminábamos obviamente sin Cristo, sin su palabra, sin su conocimiento, y vivíamos de acuerdo al mundo, sujetos al yugo del pecado y a la voluntad del diablo, que era el que controlaba nuestros pensamientos, y éramos por ende pues hijos de ella. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, eso éramos nosotros antes, Romanos 3:23. Y por ende, pues, hacíamos, escogimos hacer, y hay heridas en la vida de algunos de nosotros que fueron demasiado profundas, amados hermanos, y eso provocó resentimientos de fracaso, odio contra otras personas. Y como eso escogimos y eso hicimos, también destruimos, le hicimos daño a mucha gente también, que sin querer hacerlo lo hicimos, o a unas sabiendas lo hicimos, porque al fin y al cabo la venganza era parte de nuestra naturaleza vieja en aquel entonces. Y como en aquel entonces gobernaba el dicho que dice: si tú me lo haces, tú me lo pagas. Por eso, amados hermanos, debemos de entender que hoy nosotros somos criaturas nuevas, que
hemos nacido bajo la voluntad de Dios. Que hoy usted y yo hemos dado un paso de fe importantísimo, donde el apóstol Pablo hace una aclaración contundente a la iglesia y le dice a aquellos corintios: de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, implica, amado hermano, una palabra amplia, donde el estar no es opcional de cuando en cuando o cuando yo quiero, sino es una vida continua, es una vivencia de todos los días, en donde hemos decidido, después de haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma, decidimos darle una oportunidad al Señor. ¿Por qué motivo? Porque tarde o temprano, en nuestra soledad, en nuestra, llamémosle, esfera social, compartíamos con muchas personas, y lo que salía de nuestra boca, amados hermanos, en la gran mayoría no eran cosas buenas. Por muchas cosas materiales que usted y yo pudiésemos haber tenido en aquel entonces, ninguna de esas cosas podía lograr el efecto de gozo y de felicidad que solamente Dios puede hacer en la vida del creyente. El hombre y la mujer sin Dios es infeliz, porque nunca el dinero ha sido la causa, ni los bienes materiales, de la felicidad de ningún ser humano. Solamente Dios es capaz de poder penetrar, entrar en el interior de la persona y poder cambiar, reestructurar, darle vida a ese espíritu muerto que estaba, aleluya, deshecho por el pecado. Y Dios entra a través de la persona de su Hijo amado Cristo Jesús y llega impartiendo salvación y vida eterna. Por eso, amados hermanos, día tras día podemos entender que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue cualquier cosa. Una de las declaraciones que el Señor Jesús declara, amados hermanos, de entre las siete declaraciones estando en la cruz, Él dice una que me ha impactado toda la vida, y es: consumado es. Consumado es, que es una palabra, amado hermano, donde todo Cristo lo hizo posible para que usted y yo hoy en Cristo podamos vivir una vida completa y total, una vida victoriosa. Porque el precio que se pagó no es cualquier precio. El que murió en esa cruz dejó su trono en gloria y se encarnó y vivió una vida sujeta a la voluntad del Padre. Cristo nunca desobedeció al Padre. Cristo se sujetó al Padre porque sabía que a través de esa obediencia llegaría un día en que Él daría a todos los hombres la oportunidad, a través de Él, aleluya, como ejemplo de sujeción, como ejemplo de sacrificio, como ejemplo de dolor y entrega incondicional por amor a cada uno de nosotros, daría la oportunidad a toda la humanidad de poder ser hechos santos únicamente a través de Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. No hay otro camino, aunque las personas allá afuera quieran inventar y poner nombres a otros que ya fallecieron. Amados hermanos, no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres para que podamos ser salvos que el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. A Él damos la gloria y a Él damos la honra. Por eso es menester entender que el precio que se pagó, amado hermano, es un precio que excede todo conocimiento humanamente hablando. Cristo llega a la cruz, bendito Dios, después de haber sido acusado, después de haber sido flagelado con ese látigo. Se dice que este látigo era famoso entre los romanos, puesto que era una bola de acero
como con unas uñas que cada vez que soltaban el látigo y golpeaba a la persona, cuando regresaba, rasgaba, no la piel, la carne de las personas. Y Cristo llega, amado hermano, a la cruz totalmente. Hermanos, se dice, amado hermano, que Cristo llegó a la cruz incluso con sus órganos expuestos casi. Después de un sangramiento, fueron 40 latigazos y cada latigazo rasgaba la carne de nuestro amado Señor y Salvador. Y me imagino que en cada dolor, cada latigazo, Cristo pensaba en usted y pensaba en mí, en la victoria que Él obtendría, en la derrota que Él le otorgaría o le propinaría al diablo. Aleluya. Por eso, cuando pensamos en la cruz, amado hermano, no pensemos en ese madero, sino únicamente en aquel que murió en esa cruz. Cristo llega sangrante. El sacrificio de Cristo, amado hermano, cuando lo desglosamos a través de lo que la historia cuenta, fue una muerte asfixiante, de asfixia, puesto que la persona que era puesta en la cruz, amados hermanos, a Cristo no lo mataron los clavos, lo mató la asfixia, lo mató el sangramiento, lo mató el dolor. Cuando la persona era puesta en la cruz y lo clavaban de sus manos, como clavaron a nuestro Cristo, y clavaron también sus pies. La persona siempre, dicen los que han estudiado este caso, él trataba de levantarse hacia arriba para poder, hermano, respirar, porque sus pulmones colapsaban por el peso de su cuerpo. Ahí estaba nuestro amado Señor, pensando en usted, pensando en mí, pensando en cada uno de nosotros. Por eso es necesario que nosotros valoremos el precio que se ha pagado por todos y cada uno de nosotros. Cuando Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, no quiere decir simpatizar en el Evangelio o del Evangelio. No quiere decir vivir a medias. No quiere decir vivir informalmente o pretender de que estoy definitivamente bien por el hecho de que voy a la iglesia, o que me conformo porque tengo los años que tengo, cuando a lo mejor la vida suya no está siendo la mejor, porque no está en Cristo. El estar en Cristo es un patrón de vida, de un comportamiento, donde debido al amor que hemos profesado, al agradecimiento del precio que Cristo pagó en esa cruz, aleluya, hermanos, hemos decidido permanecer a través de los días, de los meses, de los años. Debemos de entender lo que es estar en Cristo, que no es condicional, que no es de cuando en cuando, sino más bien es una vida de todos los días. Se dice que Cristo muere por asfixia, cuando él ya no pudo levantarse, porque no le llegaba aire a sus pulmones. Dice que Cristo muere, y antes de morir, él dice algo importantísimo, y dice, consumado es. Porque todo lo que Cristo comienza, amados hermanos, todo lo que Él comenzó desde que Cristo es engendrado por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, de sus tempranos años, se ve cómo Él entendía claramente el peso de la misión que su Padre le había encomendado. Y eso es necesario que nosotros comprendamos, que desde el momento que usted y yo nacimos en Cristo, esto no debe ser tomado como un juego, ni mucho menos a la ligera. Este es un compromiso serio, donde nosotros hemos decidido, amado hermano, aceptar a Jesús, pero no únicamente aceptarlo y vivir como vivíamos antes, darnos nuestras escapadas por ahí, como algunos hacen, y luego vienen con una apariencia diferente. No, no. Cristo sabía cuál era su misión.
Y desde tempranos años se ve a él en el templo, estando con los doctores de la ley. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había venido. Mi pregunta es, amado, ¿sabe usted para qué Cristo le escogió? ¿Sabe usted para qué Cristo le salvó? ¿O usted piensa que únicamente esto es algo que se debe de tomar, bueno, como conveniencia, porque estaba pasando una necesidad, o estaba enfermo, o tenía a mi papá, a mi mamá enferma? No. Tengas o no tengas a nadie enfermo, necesitas un milagro o no lo necesites, amado hermano, lo que Cristo ha hecho en ti, en mí, en cada uno de nosotros, debe superar cualquier otra expectativa o favores que les pidamos al Señor. ¿Cuántos de nosotros en la vida no hemos comenzado proyectos y a veces los hemos dejado a medias? Sí, a medias, mañana lo hago. Comenzó algo, no, mañana lo termino. Y así a veces se van acumulando los proyectos pendientes, porque al fin y al cabo, pues no tengo tiempo. Y a veces no es que no se tenga el tiempo, es que no se ha tomado en serio lo que se comenzó. Cuando Cristo comenzó lo que comenzó, Cristo lo comenzó para terminarlo en victoria. Por eso cuando Cristo es llevado y es crucificado en esa cruz, y luego él dice: Padre, consumado es, Señor, consumado es. Porque él no solamente comenzó, sino que también terminó. Y a través de esa cruz, Cristo pagó la deuda suya y la mía. Saltó la deuda del pecado y de la muerte hacia el infierno, hacia donde nosotros nos dirigíamos. En estos días veía en las noticias cómo una funeraria tenía alrededor de 60 cuerpos descompuestos en unos camiones en la ciudad de Nueva York. La funeraria no daba abasto para procesar y quizás preparar las personas que estaban muertos, esos cuerpos que estaban ya descomponiéndose. Dice que los vecinos llamaron a las autoridades debido al fuerte olor que había de los muertos, de los cuerpos que estaban en descomposición ya. Y la autoridad llegó y bueno, se dio cuenta que habían más de 60 cuerpos de personas que en un tiempo, como usted y como yo, habían vivido y habían tomado decisiones, buenas o malas. ¿Cuántos de esos cuerpos fueron un día personas que quizás escucharon la palabra del Señor y que nunca, a lo mejor, se decidieron a aceptar a Cristo? ¿O cuántas de esas personas estarían ahí nada más sus cuerpos, pero su alma, amado hermano, está en este momento en la presencia del Señor? Porque durante, se está en vida, amado hermano, es donde debemos de entender que es el tiempo que Dios permite para que podamos darnos cuenta la brevedad de nuestra vida aquí en la tierra. Y usted me dirá: pastor, pero usted está hablando de muertos. Por supuesto que sí. Porque tarde o temprano debemos de entender y enfrentar el tabú de la muerte, donde muchos no quieren ni que se les diga que se va a morir. Pero muchas personas en esta crisis de este coronavirus, hermanos, se están enfermando y muchos están entrando en los hospitales, y de la única manera como salen es muertos, donde ni sus familiares los pueden ver, donde los están velando solamente un grupo de 5 personas, porque no permiten más debido al alto índice de contaminación que esos cuerpos ya muertos tienen. ¿Pensaron ellos que se iban a morir? A lo mejor no. ¿Está usted pensando que un día, de una forma o de otra, vamos a partir de este mundo? ¿Y hacia dónde irá nuestra alma? A su nombre damos gloria, porque
porque hay muchos cristianos que están jugando al evangelio. Hay muchos cristianos, hermano, que no han entendido la seriedad que implica el estar en Cristo. A su nombre damos gloria. Cristianos que viven a medias, cristianos que viven envueltos en pecado, cristianos que viven en pleitos y contiendas los unos con los otros y piensan que van al cielo de esa manera. Estar en Cristo es pensar como Cristo piensa, es hablar como Cristo habla, es vivir como Cristo vivió. Exactamente. El modelo nuestro no es mi hermano Sultano Mengano. El modelo suyo y mío se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre damos gloria. Por eso el escritor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, por el cual, poniendo el gozo delante de él, aleluya, me encanta eso, puesto el gozo delante de él, antes del dolor, Cristo puso el gozo suyo y mío de la victoria que él obtendría adelante de él. Él veía mucho más allá que el dolor de los látigos, que el dolor que le infringía ese soldado romano. Cristo veía, aleluya, que con su muerte en la cruz él daría vida, salvación y vida eterna a todo aquel que creyese en él. A su nombre damos gloria. Y que el reto más grande que usted y yo tenemos, amado hermano, ya no es complacer a nadie. Ya no es caerle bien al compadre, a la tía, al tío, al esposo, a la esposa, sino más bien complacer a aquel que un día pagó un precio tan alto, incomparable, aleluya, que saltó todas nuestras inmundicias y nuestros pecados que arrastraban por generaciones. Entender por qué Cristo tuvo que morir. Porque era necesario que a través de él, y únicamente a través de él, el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, fuese inmolado por nuestros pecados. Entender, amado hermano, entonces, que tarde o temprano usted y yo hemos de partir. Claro que sí. Nadie nació para piedra. Todos nacimos para un día morir. Yo quiero exhortarle a usted, hermano, y es necesario, como dice el título, que todos nosotros debemos de decidir qué es lo que verdaderamente queremos en la vida. Y no estoy hablando de la vida pasada al fin y al cabo pasó. Y dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque usted y yo somos un milagro de Dios. Somos una creación nueva de parte de Dios. Es un milagro. Usted y yo somos un milagro de Dios. A su nombre damos gloria. Se vea usted, no se vea así. Usted y yo somos un milagro de Dios. Porque nadie puede nacer de nuevo. Entonces, a través de la intervención del poder de Dios, cambiando y reestructurando totalmente la vida de esa persona, a su nombre damos gloria. Nadie puede heredar el cielo con recursos humanos. Se necesita la intervención divina. Y debemos de reflexionar cómo está mi vida hoy, cómo me encuentro yo delante de Dios. Y si la muerte viniera, y si la muerte me sorprendiera, Señor, ¿me voy contigo o no me voy, Señor? Es importante dejar la vida de religiosidad a un lado. O porque mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana. La responsabilidad suya es individual. Y usted debe decidir qué es lo que usted quiere en la vida. Nadie puede elegir por usted. Una vez usted se muere, se murió.
y he muerto. Y aunque eleven oraciones y le pongan cirios o candelas o velones, como usted quiera llamarlas, y le haga muchas oraciones después de muerto, amado hermano, es su decisión. Durante usted está vivo, lo que le lleva al cielo o le priva de estar allí. El libro de Romanos capítulo 10 dice claramente que si confesares con tu boca, y para eso hay que estar vivo, escúcheme usted, amigo, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, y para eso hay que estar vivo, no muerto. El que se muere, se murió, como esas personas que estaban ahí, con todo respeto a esos parientes, a esos familiares. 60 personas, cuerpos, pudriéndose por la diligencia de esa funeraria. Ya nadie puede decidir por ellos, sino únicamente a dónde serán enterrados. Pero la salvación, ¿se la llevaron o no se la llevaron? Pero Dios nos dio un tiempo para que se arrepintiesen, para que corrigiesen todo lo deficiente. El amor de Dios se mostró hacia ellos, como dice San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo está hablando de todo el mundo, aunque allá sean lo que sean, musulmanes, en China, donde sea, hay un solo camino y un solo Salvador, y ese se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso debemos de darle gloria y honra al que vive para siempre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, claro que sí. Nueva criatura, nueva creación, porque la simiente de Dios ha sido puesta en nosotros a través de su Espíritu Santo. Aunque físicamente quizás usted y yo seamos iguales como la gente nos percibe o nos ve, amado hermano, dentro de nosotros ha acontecido un milagro de transformación, de redención. Un milagro que imparte el Espíritu Santo, aleluya, en la vida del creyente todos los días. Estar en Cristo no es opcional, estar en Cristo no es, amado hermano, de cuando en cuando. Estar en Cristo no es hoy sí, mañana no. Estar en Cristo es todos los días de tu vida, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Debemos de morir en la obediencia. Dios exige santidad para todo aquel que ha decidido, amado, seguirle a Él. De modo que si alguno está en Cristo, estrévese santo, inigualable e incomparable. Estrévese santo, exige de sus hijos la misma santidad. Y la palabra santidad implica separación. Aunque estamos en el mundo, no practicamos lo que el mundo hace. Cuando decimos gloria a Dios, debemos de entender la importancia. Dice San Pedro, capítulo 1 de Pedro 1:13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos
en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Por obediencia a la verdad. Dios no quiere rebeldes. Aquí no hay cabida para rebeldes. Aquí no hay cabida para nadie que se revele en contra de esta verdad. En Dios hay una sola voluntad. Dios es inmutable en su palabra. Dios no se muda. Debemos de entender que la obediencia a la verdad se muestra por obras, no por palabras. Hay muchos palabreros por ahí, hablan mucho de Dios, de Dios, de Dios, pero sus obras niegan la eficacia de esta verdad en la vida de ellos. Pedro habla claramente, dice: y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amamos unos a otros entrañablemente de corazón puros, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, aleluya, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Miles y miles de personas están muriendo. Y puede que muchos cristianos, como hecho, ha pasado, han muerto en esta crisis del coronavirus. Pastores han muerto, esposas de pastores han muerto, cristianos han muerto, muchos han muerto. ¿Era la voluntad de Dios? Sí. De una forma o de otra tenemos que partir. Lo importante es que nuestro nombre, aleluya, esté escrito en el libro de la vida. A su nombre damos gloria. Bendito el nombre del Señor, iglesia. Usted me dirá: bueno, que a morirse, pastor. Bueno, el asunto es, muy amados, que cuando nos toca, nos toca. Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque a través de la manera operativa de la forma de Dios vivificar y salvar y transformar la vida del hombre, de acuerdo a lo que Dios ha hecho, dice: y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11: y vi el gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte
y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y vuelve según sus obras, según lo que habían hecho. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Si bien es cierto, usted y yo vivimos a través de un periodo de gracia, pero la gracia no se puede tomar por juego, porque Dios al hijo que ama lo corrige, Dios al hijo que ama también lo disciplina. Que Dios insiste, y que Dios insiste una vez y otra vez, por supuesto, porque Dios no murió en la cruz, Cristo no murió en la cruz del Calvario para que fácilmente usted, su alma se pierda en el infierno. Y si Dios le está ministrando a usted en esta hora, es para que usted recapacite y entienda que por usted se pagó un precio demasiado alto y que Dios no está dispuesto a dejarlo ir, a seguir intentando para que usted recapacite, para que usted entienda, para que usted le pida perdón a Dios y se aparte de su pecado. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él hallará misericordia. Amada iglesia de Dios, hay que huir del pecado. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento, amados hermanos, y tarde o temprano tenemos que partir. Aleluya. Mi pregunta es: ¿hacia dónde va usted? ¿Hacia dónde vamos nosotros si no merecemos esta palabra? Pablo le dice a los Corintios. Corinto era una sede y un puerto importantísimo, donde llegaban naves de diferentes rumbos y países, donde había la perdición de placeres, prostitución, había cuantas cosas podía haber en un puerto tan importante. Y la iglesia recién naciente en Corintios se había levantado ahí. Y Pablo exhorta a los corintios y les dice: no, 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 ustedes han nacido de nuevo, ustedes no pueden comportarse como se comportan los demás, como vivían ustedes antes, no, no, de modo que vivir en Cristo, de modo que estar en Cristo, habla a ese hermano, a esa hermana, que vive a medias este evangelio, que está viviendo y pretendiendo que si la muerte lo sorprende se va al cielo. No, hermano, sin santidad y sin paz, dice la Biblia en Hebreos, nadie verá el rostro del Señor. Nadie puede pretender al cielo. Dios no acepta inmundos. Dios acepta a aquellos, sí, que han sido purificados y limpiados por la sangre de su Hijo amado Cristo Jesús, pero que de igual manera viven en santidad conforme a los versículos que hemos tocado y hablado. Dios no existe ni más ni menos, no existe ni más ni menos que lo que Él en su palabra nos enseña. La Biblia dice aquí claramente, 2 Timoteo 3, versículo 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Una de las revelaciones que el Espíritu Santo otorga a la iglesia son esas experiencias que a diario Dios permite que tengamos a través del conocimiento de su palabra o a través de la exposición de un mensaje. Dios descubre los secretos del corazón de todos aquellos que le hemos confesado como su Señor y Salvador. Y la finalidad del Señor descubrir es que nosotros comprendamos, entendamos que el paso que hemos dado nos ha llevado a un encuentro en el cual Dios ha decidido pagar un precio por usted, por nosotros, y que dentro de ese precio hemos cambiado de reino
Hemos cambiado de lugar, antes el infierno, hoy se nos ofrece el cielo, si nosotros permanecemos fiel hasta el final. La revelación del Espíritu es hablarte a ti hoy, usted que me está viendo, hermano, hermana. Quizás probablemente usted está viviendo una doble vida. Y Dios le está diciendo, mira, esta palabra no es inspirada por el hombre. Toda palabra es inspirada por Dios. Y la utilidad de esta palabra es alertarnos, es descubrirnos, es que entendamos que a través de la palabra Dios descubre, destapa totalmente el interior del hombre, que no hay nada que Dios no pueda saber. Aún los pensamientos secretos del corazón, Dios los conoce muy bien. Y aunque se esconda bien y se vaya donde se vaya y se meta donde se meta, ahí va la presencia del Señor. Y aquí Pablo en Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Porque la palabra tiene su utilidad. Para redarguir. La palabra redarguir es esa área donde Dios incomoda, donde Dios corrige, donde Dios te hace sentir mal, donde ahí donde estás sentado comienzas a pensar, Dios mío, y yo estoy así, y yo estoy así, y yo estoy, aunque trates de hermano de excusarte, Dios te está en este momento hablando. ¿Y sabes por qué Dios te está hablando? Porque todo lo que Dios menos quiere es que tú y yo nos vayamos al infierno, que todavía hay tiempo, que todavía hay tiempo para que nos arrepintamos. Porque es útil también para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena. Amado hermano, cualquier desorden suyo puede darle muerte al plan que Dios tiene con usted. Cualquier vida desordenada, cualquier desorden suyo, escúcheme lo que le estoy diciendo, por favor, amado, le puede dar muerte a los planes de vida eterna y a las victorias incondicionales que Dios tiene con usted. Por eso es que dice aquí que nosotros debemos de decidir lo que realmente queremos en esta vida. Yo tengo que velar siempre por mi salvación. ¿Y usted? ¿Usted piensa que me toca a mí velar por usted? Yo puedo orar por usted. Como pastor se me ha dado un privilegio de parte del Señor, y es poder predicar, y es poder llegar al corazón de ustedes. Es donde el Señor usa esta boca para poder prosperar su voluntad en la vida suya. Dice la Biblia en Apocalipsis que estaban todos los muertos, grandes y pequeños. Está hablando de reyes, de príncipes, de presidentes, como el obrero, como el campesino, como el pobre, como el rico, como el millonario. Porque allá en el cielo, hermano, no importan los títulos, ni los millones, o lo poco o lo mucho que usted pueda tener. Allá lo único que importa, amado hermano, es la justicia de aquel que un día estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Y dentro de esa justicia, Él es el justiciero, Él es el juez, y Él va a pesar, porque Él lo sabe todo. Conforme hemos hecho, conforme hemos vivido, conforme nos hemos consagrado para esperar aquel día. Siempre he dicho que nosotros sabemos cuándo nacimos y a la hora, amado, y en qué país quizás y en qué departamento, porque hay un papel que dice dónde usted nació y quizás quién es su papá o su madre, pero el momento de nuestra partida solamente Dios lo sabe. ¿Estamos listos? Si la muerte nos sorprendiese hoy, amados, si la muerte nos sorprendiese hoy, ¿estamos bien?
Porque si no estamos bien, hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de confesión. Hoy es el día que usted tiene que decirle: Señor, perdóname. Perdona mis iniquidades. Perdona mis transgresiones. Perdona mis desobediencias. Perdona, Señor, esas pasiones bajas. Señor Dios mío, que vienen a mi mente, a mi corazón. Perdóname, Señor, esos pecados de adulterio, de fornicación, de pornografía, de lascivia, de concupiscencia, de mentira. Señor, de odio. Señor, todo ese pecado con el cual, Señor Dios mío, sé que si sigo de esta manera, mi salvación peligra si no me arrepiento. Confiesa tu pecado, hermano, hermana, amigo. Y si usted desearía hoy aceptar a Jesús como su Señor y Salvador de su alma, esta es una buena oportunidad para que lo pueda hacer. Todo lo que el Señor quiere es hacernos bien, bendecirnos grandemente. Si usted quisiera hoy en esta tarde ya, el Señor está dispuesto para perdonar sus ofensas, pero usted tiene que confesarlas. Lo único que usted tiene que hacer es la siguiente oración. Si usted está ahí, amigo, puede repetir conmigo y decir: Padre, en el nombre de Jesús, confieso mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Señor, perdóname. Perdona mis iniquidades. Perdona todos mis pecados, Padre, porque yo los confieso hoy. Padre, y en el nombre de Jesús te pido perdón. Perdóname, Padre. Límpiame con tu sangre preciosa. Límpiame con tu sangre gloriosa, Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Porque ahora yo te confieso como mi Señor, como mi Padre celestial. Y te pido que me ayudes a vivir una vida santa. Amigos, si usted ha hecho esta oración, le recomiendo que busque una iglesia donde pueda congregarse. Una iglesia donde prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Padre envió a su Hijo. Que su Hijo es el único camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre sino por Cristo. Y que predique la persona del Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Amada iglesia del Señor, damos gloria al que vive para siempre. Quisiera orar por usted en el nombre de Jesús. Si hay algún enfermo, amado, si hay algún enfermo, que Jehová, Dios de los ejércitos, te fortalezca, te bendiga, te ayude y te sane en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Que tú seas propicio, sanando, sí, Padre, de toda enfermedad, de todo ataque del diablo. Cuida tus pensamientos, cuida tu corazón, no le des lugar al diablo. No, amados, limpia tu corazón, limpia tu corazón, limpia, limpia tu corazón. Reprende todo pensamiento inicuo y llévalo cautivo a la mente de Cristo. Amada iglesia del Señor, que Jehová te siga bendiciendo, ayudando y fortaleciendo cada día y te dé la victoria. A nombre mío, de mi esposa Ana Robles y de mis hermanos que me acompañan en esta hora, doy gracias al Señor. Mi hermano Alexis Zavala está conmigo, mi hermano Juan Méndez, mi hermano Jason Saldaña, mi hermano Oscar Cambronero, Gabriel Acosta, Cristian Guzmán, mi hermana Ingrid, mi hermano Harold que se llevó también por acá. Damos gracias al Señor. Levante esa mano. Vamos a cantar un himno, lo vamos a despedir. Bendito sea sí, sí. El Señor. Bendito sea el Señor. Que oyó mi voz. En él confía mi corazón. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, que oyó mi voz.
Amados, el Señor les continúa bendiciendo ricamente. Recuerde que el día mañana, lunes, tenemos la división cristiana y el día miércoles estamos aquí, de casa estaré transmitiendo, y el día viernes tenemos un compromiso aquí también. Que el Señor les siga bendiciendo, amados. Les amo, les amamos bárbaramente, les extrañamos y les echamos de menos un mundo, imagínense. Un abrazo virtual, electrónico, y un beso para todos los amados. Reciban un beso de parte mía, de mi esposa, a todos los amados hermanos, ricas y abundantes bendiciones. Llamémonos los unos a los otros, por favor. Llame a su hermano. Recuerde, no únicamente es el grupo selectivo. Salga de ese grupo selectivo y consigue el teléfono de los demás y llámenlo. Y de vez en cuando llame a sus pastores, que también sus pastores necesitan una llamada. Sé que hay hermanos que lo han hecho, y gloria a Dios por ello. Paz, amados, bendiciones.